Esta es una tienda mexicana, 100%. Entonces, y lo que vendo son productos mexicanos. La gente vienen americanos, saben que van a encontrar aquí productos mexicanos. Si quisieran productos americanos, ellos saben dónde encuentran sus productos. Pero vienen aquí a buscar productos que ellos saben que aquí lo van a encontrar. Los niños les encantan las cosas con chile. Todos estos son candy, son dulces, pero todos tienen chile. Hay un choco. Todos los productos son mexicanos. Chapulines. Estos son chapulines. Miren. Ahorita están pequeñitos. Son saltamontes o como les dicen. Gracias. Este es de la temporada. Esto lo vienen a comprar los chinos, los americanos y de otras nacionalidades vienen y se quedan sorprendidos con este producto. Los prueba y les gusta. A ver, este yo me lo he hecho. ¿Y cómo se comen? No. ¿Se come así? Pues sí, pruébelo. Pruébelo. Oh my God. Cierre los ojos y cómaselo. No pasa nada, sabe rico. Oh my God. Oh my God. ¿Cómo no sabe? No sabe mal. Salado. Con y con limón. No está malo. Pues no está malo. No está malo. Oh my God, nunca he comido nada así. Oh my God. Con limón, salado, ¿no? Salado, sí, con limoncito. ¡Rico! Desde el 2000 estoy aquí en este negocio. Al principio era trabajador. Pasaron muchos años, 9 años. Y se dio la ocasión de que me lo vendieron. Entonces, desde el 2009 hasta ahorita estoy con este negocio. Yo agarré el negocio en un momento muy difícil en que todos corrían. Era un... Estaba la depresión, que la gente decía que no, pero iba para abajo, entonces la dueña corrió. Entonces para mí fue una oportunidad fácil, no fue. Ay, se queda ahí. Espérese para que se tomen la foto. Sí, fácil no fue porque fueron momentos muy difíciles. Entonces el negocio lo dejó abajo, hundido. Hubo que levantarlo poco a poquito y fue subiendo. Entonces las rentas aquí son muy caras. Aquí se asemejan a las de Manhattan. En este negocio viene gente de Long Island, viene gente de New Jersey, de Brooklyn, del Bronx, de Manhattan. Vienen exclusivamente a pasear sobre la Roosevelt y ya para ahí se vienen y compran a esta tienda. Y vienen de Pensilvania, de otros estados. Y es curioso porque habiendo muchos negocios, vienen, pasean, disfrutan un sábado, una entre semana y al final pasan a comprar aquí y se van. Entonces, para mí es bueno y es impresionante que vienen de otros lugares a comprar a este negocio y sabiendo que aquí van a encontrar el producto que ellos traen en mente. Localizada en la 4024 Junction Boulevard. Ya estamos acá un aproximado de 4 años y acá amablemente le ayudaremos yo y todo mi equipo de trabajo. Si deseas también, Karina, puedes chequear un poquito conmigo. Acá siempre abrimos de 9 de la mañana a 10 y media los 7 días de la semana. Estamos contentos de poder traer un poco de todo para todas las personas que vengan acá y todo el mundo dice que siempre que vienen acá encuentran de todo. Entonces están muy contentos acá. Estamos contentos del trabajo que estamos haciendo. Acá está Olga, una de las más queridas acá en Queens, que ayuda toda, muy amable.
cualquier cosita, ella se saca mano derecha para que les ayude. Entonces, y hola, Olga. ¿Y cuánto es una renta para, por ejemplo, un establecimiento así como este en estos momentos? La renta actualmente para un establecimiento va dependiendo de los pies cuadrados. Mientras más grande sea el local, más es el pago que se paga en renta, aparte de la localización. En un negocio como el mío, que consta de 1500 pies cuadrados, la renta no baja de $10,000 al mes. El negocio es una 99 centavos, donde encontrarás de todo un poco, desde lo más principal, productos principales como es para comida, como arroz, azúcar, etcétera, alimentos de primera necesidad. También vas a encontrar productos en general, como productos de limpieza para el hogar. Mayormente es todo lo que la gente necesita en su uso diario. Esa es la razón principal por la que el BIC no debe ser pasado. Por el ingreso excesivo en las rentas, ya que las multicorporaciones cuentan con más poder financiero y ellos no les afecta el que suban o bajen la renta. En cambio, a nosotros los pequeños negociantes sí es uno de los problemas fundamentales del BIC, el incremento en la renta.